El discípulo no está por encima de su maestro, ni el siervo por encima de su señor. Al discípulo le basta llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia han llamado Beelzebul, ¿cuánto más dirán de los de su casa? No los temáis, pues nada hay oculto que no vaya a manifestarse, ni secreto que no llegue a conocerse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, pregonadlo sobre los terrados. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed sobre todo al que puede arrojar el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pájaros por un as? Y a pesar de esto, ni uno de ellos cae en tierra sin que lo permita vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Por tanto, no temáis. Vosotros valéis más que muchos pajarillos. A todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, terminamos esta semana de fortalecimiento de nuestra fe para vencer el virus de la incredulidad con estos mensajes. El Señor Jesús nos dice que nuestra grandeza y alegría es parecernos a Él. El discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su Señor. Le basta al discípulo ser como su maestro. También el Señor nos invita a perder los miedos. No teman a los hombres. ¿Cómo nos dice el Señor que tenemos que perder los miedos? Y nos da dos razones. La verdad, más tarde o más temprano, sale a la luz. Y la otra es el amor del Padre. Padre providente vela por nosotros. El discípulo entonces comparte la misma suerte que su maestro, la cruz. No hay que tener miedo a los que matan el cuerpo, hay que confiar en Dios. Necesitamos ser firmes y decididos por Jesús hasta el final y ante todos. Y por eso el Señor nos dice, a quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. ¿Qué palabras más duras? Entonces, seamos fieles discípulos del Señor. Recordemos, nuestra grandeza es parecernos a Jesús. Un abrazo y que Dios les bendiga.